Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos en la tarde de hoy. Quiero dar las gracias a Medicina y Salud Pública, ¿verdad?, por tenernos. Mi nombre es el doctor Equi Vázquez, soy gastroenterólogo en el área ubicada en Bayamón, en el área de Rexville. En el día de hoy estaremos hablando un poco sobre la gastritis, o lo que se conoce como gastritis, y igual el área de la pancreatitis. Bien importante recalcar, ¿verdad?, que muchas veces esto de la gastritis lo reconocemos con pacientes que vienen a la clínica con diferentes tipos de síntomas, ya sea por algún malestar en el área abdominal, síntomas asociados al reflujo o hervedera, entre otros síntomas. Muchas veces el paciente viene diciendo con el diagnóstico de gastritis, ¿verdad? Son síntomas clásicos que usualmente empeoran con ciertas cosas que nos comemos y ciertas etiologías. Siempre se recomienda que el paciente debe ser evaluado por su médico primario, debe empezar una dieta libre de irritantes, baja en grasa, baja en colesterol, baja en cosas fritas, no muy condimentada, evitar la menta, el café, el chocolate, la menta. Son cosas, ¿verdad?, sumamente asociadas con el área de reflujo o gastritis. Siempre hay ciertos síntomas de alarma, como pacientes que no responden a ningún tipo de medicamento, que los síntomas sean persistentes, que el paciente esté teniendo pérdida de peso, que haya bajado su hemoglobina, que haya tenido incrementos con sangre, vómitos o vómitos con sangre, al igual que síntomas, ¿verdad?, pacientes mayores de 50 años de edad, son algunas de las cosas que nos preocupan, por lo cual estos médicos, ¿verdad?, primarios nos envían a nosotros para hacer diferentes, ¿verdad?, tratamientos y entre ellos diagnósticos. Dentro de la gama de los antiácidos existen muchos medicamentos, siempre, ¿verdad?, es importante ver cuál le funciona, ¿verdad?, a cada paciente. No todo paciente le funciona el mismo medicamento. Y sí es bien importante recalcar, ¿verdad?, se hacen estudios endoscópicos para evaluar, ¿verdad?, si el paciente tiene o no tiene esta condición. Se hace lo que se llama la endoscopía, una pequeña camarita que se introduce por la boca, digamos, el área del esófago, el área del tubo del tragado, el estómago, y una pequeña porción del intestino delgado. Esto se hace aquí mismo en la oficina, se hace con anestesia, se da al paciente unos sedativos por la vena para que el paciente esté relajado, al igual que un anestésico local para dormir el área de la garganta, y se hace la endoscopia. Bien importante que esto de la gastritis o síntomas que se asocian a la gastritis, nosotros endoscópicamente lo que vemos son cambios en el área de la mucosa del estómago, como área eritematosa o área un poquito más rojita del usual. Podemos ver erosiones, podemos ver úlceras, podemos ver otros tipos de cambios endoscópicos que nos sugieren que el paciente tiene una gastritis. Nosotros los gastroenterólogos describimos esto como una gastropatía o cambios en la forma de cómo se ve el estómago, ¿verdad? Pero la palabra gastritis es una palabra que conlleva un diagnóstico a través de una biopsia que nosotros tomamos por medio de esta endoscopía para así confirmar nuestro diagnóstico. Una vez tenemos la confirmación del diagnóstico, ¿verdad?, tenemos que ver el por qué, ¿verdad?, es que surge esta gastritis. Actualmente hay muchas cosas relacionadas a ella, ¿verdad? Entre ellas, ¿verdad?, pues un paciente fumador, paciente que consume alcohol, paciente con una dieta, ¿verdad?, mucho contenido de salsa, cosas picantes, pueden llevarnos a una inflamación estomacal. Pero bien importante, los medicamentos antiinflamatorios como el Advil, Alif, ibuprofeno, entre otros, ¿verdad?, la categoría de los medicamentos no esteroidales. Si el paciente abusa de estos medicamentos, puede llevar a inflamación o gastritis o puede llevarlo hasta una úlcera estomacal, ¿verdad?, que ya es un estadio avanzado, ¿verdad?, de esta inflamación, esta gastritis. También con esta biopsia siempre buscamos lo que se llama el Helicobacter pylori, una bacteria sumamente asociada, ¿verdad?, a este proceso de inflamación, proceso de úlceras también, área estomacal, bien importante. Si la identificamos, tenemos que tratarla con diferentes regímenes de antibióticos que tenemos, usualmente los rondan los 14 días, pero puede ser un poquito más prolongado dependiendo del tipo de bacteria. Para poderla así eliminar, ¿verdad? Una vez eliminada la bacteria, los síntomas usualmente mejoran de la gastritis, los cambios endoscópicos también.
las úlceras, si el paciente las tuviese, pues obviamente desaparecen al con tratamiento antiácido y con el tratamiento de la bacteria. Es bien importante siempre buscarla, eliminarla, ya que esta puede estar asociada, como le dije, a úlceras, ¿verdad? Pero también puede estar asociada a diferentes tipos de malignidades, ya sea cáncer gástrico o linfoma gástrico, que se llama un maltoma, ¿verdad? Bien asociado con estos problemas. Siempre los pacientes que tengan estas molestias deben hablarlas con su médico primario. Muy probable que su médico primario, ¿verdad?, los empiece en algún medicamento antiácido para que estos síntomas, ¿verdad? Si tiene alguno de los síntomas de alarma, que fue lo que ya hablamos anteriormente, deben ver a su gastroenterólogo. Se debe hacer una endoscopia para descartar esta otra etiología, como le dije. También existen lo que se llaman diferentes tipos de gastropatías asociadas, por ejemplo, a pacientes que se les ha operado la vesícula, se les ha removido ya sea por piedras o por inflamaciones agudas. Esos pacientes pueden tener diferentes tipos de gastropatías asociadas, ¿verdad?, a lo que se llaman las sales biliares. Las sales biliares pueden caer al estómago, usualmente en el estómago son dañinas, pueden, ¿verdad?, ocasionar ciertos tipos de cambios dentro del estómago, lo cual también deberían de ver a su gastroenterólogo, ¿verdad?, para que den el tratamiento necesario, ¿verdad? Siempre hay tratamiento, una pastilla de 2 o 3 veces al día, ayuda con sus síntomas y los cambios asociados a la gastropatía. Cosas un poco más raras que sí pueden dar, ¿verdad?, cambios de gastritis o problemas de gastropatía, lo son ciertos tipos de drogas, ¿verdad?, drogas recreacionales como lo es la cocaína, puede dar ciertos tipos de gastropatía, en este caso sería isquémica, ¿verdad?, un tipo de gastropatía como si fuera un tipo de infarto hacia el área del estómago por vasospasmo en el área del estómago. También hay diferentes tipos de gastritis que pueden ser isquémicas, pacientes que tienen una enfermedad, ¿verdad?, severa, sistémica, pueden darle problemas vasculares y así se les puede afectar el estómago. Ciertos tipos de virus, hongos, aunque un poco más raro, también pueden dar cambios de gastritis y gastropatía. Enfermedades autoinmunes, como lo son el Crohn's disease, puede tener manifestaciones, ¿verdad?, en el área del estómago, con cambios que suelen gastropatía e inflamación, ¿verdad?, al área del estómago. Pacientes que padecen del hígado, como lo que la etapa más avanzada de enfermedad del hígado, conocida como cirrosis, puede dar, ¿verdad?, unos cambios, lo que nosotros decimos gastropatía hipertensiva, ¿verdad? Son unos cambios específicos que se ven dentro del estómago, como si fuera un patrón de mosaico dentro del estómago. Eso se confirma, ¿verdad?, con una biopsia. Y también, ¿verdad?, podemos llegar a nuestro diagnóstico para así trabajar, ¿verdad?, dependiendo de la etiología que tenga esta gastritis. Hay ciertas cosas, ¿verdad?, un poquito más avanzadas o severas, como lo es la úlcera, cuando lo mencioné, ¿verdad?, un dolor súbito en el área del epigastrio, o lo que la gente conoce como la boca del estómago, que sí puede presentar, ¿verdad?, de forma súbita, se puede confundir con el área del páncreas, o lo que conocemos, ¿verdad?, como inflamación del páncreas, que es la pancreatitis. Pancreatitis es un dolor, ¿verdad?, en el área del epigastrio, en donde tiene que estar acompañada, ¿verdad?, muchas veces lo relacionamos con náuseas y con vómitos, pero para hacer el diagnóstico tiene que tener 2 de 3 categorías, ya sea un dolor clásico en el área del epigastrio, con elevaciones en las enzimas pancreáticas, entiéndase amilasa y lipasa, o cambios por un estudio de imagen, ¿verdad?, que sí sugiera inflamación alrededor del páncreas. De las tres categorías, pues tiene que tener 2 o más. Dentro de esas pancreatitis, ¿verdad?, pues nosotros tenemos diferentes scores o métricas que podemos hacer para saber cuán severo es esta inflamación, ¿verdad?, para así canalizar, ¿verdad?, los tratamientos del paciente. Muchas veces la pancreatitis, ¿verdad?, conlleva que el paciente se ponga en nada por boca, está varias horas o días sin comer, dependiendo cuán severo sea la inflamación, y requiere una hidratación agresiva, ¿verdad?
Muchas veces estos pacientes son hospitalizados, se les colocan sueros intravenosos, ¿verdad? Y con una hidratación agresiva, ya que la pancreatitis o inflamación del páncreas se considera una quemadura, ¿verdad? De este órgano. Hay diferentes etiologías también, ¿verdad? Son varias. Vamos a empezar por la más común, como lo es el alcohol, ¿verdad? El alcohol es una de las más comunes etiologías del pancreatitis. Puede ser un paciente, ¿verdad?, que ya sea con alcoholismo crónico o simplemente un paciente, ¿verdad?, que, por decirlo así, se fue de fiesta un fin de semana o consumió grandes cantidades de alcohol. Se presenta luego entonces con la clínica con un dolor súbito abdominal y eso puede ser una pancreatitis aguda por alcohol. La causa más común es piedras en la vesícula o cálculos en la vesícula. La vesícula y los ductos biliares están conectados hacia el páncreas y una vez esa piedra migra dentro de la vesícula y sale hacia los ductos biliares, puede ocasionar obstrucción o puede ocasionar, ¿verdad?, inflamación dentro del páncreas. Una piedra pulverizada o triturada, ¿verdad?, se conoce como arenilla, que también se puede describir en ciertos estudios de imágenes que lo describen, ¿verdad?, muy comúnmente, ya sea un sonograma abdominal o ya sea un CT scan cuando evaluamos, ¿verdad?, del área del páncreas o el área de la vesícula. Hay trastornos metabólicos que pueden llevar, ¿verdad?, al paciente a tener un episodio de pancreatitis, por ejemplo, pacientes que padecen del colesterol o en este caso los triglicéridos, ¿verdad? Una alta concentración de triglicéridos no controlada, en este caso sería más de 1000, ¿verdad? Algo bien alto, podría llevar al paciente a tener un episodio de pancreatitis, al igual que ciertos tipos de malignidades se asocian a altos niveles de calcio en el cuerpo. Y altos niveles de calcio o hipercalcemia puede llevar al paciente a tener un episodio de pancreatitis. Es algo sumamente importante que tenemos que tener en consideración cuando la etiología es el alcohol, ¿verdad? Pues debemos remover ¿verdad? Hidratación agresiva, la vesícula, si fuesen las piedras, muchas veces esperamos que pase el periodo de inflamación aguda y luego, ¿verdad?, hablamos con nuestros colegas, los cirujanos, ¿verdad?, para así remover esta vesícula y que no le dé más problemas al paciente. Hay muchos medicamentos en el mercado que se asocian que pudieran tener efectos secundarios como que pudiera causar pancreatitis, ¿verdad? Hay ciertos antibióticos como el metronidazol, un medicamento conocido como Flagyl, lo utilizamos mucho, ¿verdad?, para ciertos tipos de infecciones, en el cual raras ocasiones, pero sí se ha asociado, ¿verdad?, con pancreatitis. Medicamentos antiinflamatorios, los salicilatos, se han asociado también, al igual a pancreatitis. Ciertos tipos de diuréticos, como la hidroclorotiazida, el furosemide, son diferentes medicamentos que se utilizan tanto para la presión alta como para el exceso de volumen en el cuerpo de los pacientes, para la diuresis, sí puede asociarse a pancreatitis. Raras infecciones pueden asociarse a pancreatitis, como lo son los diferentes tipos de hepatitis o Coxsackie, son diferentes tipos de virus de la misma familia, que una inflamación o una infección aguda con ellos puede ocasionar un tipo de pancreatitis. Siempre tenemos en consideración cualquier golpe agudo a la parte del área abdominal, ya sea por un accidente. Muchas veces los vemos en niños, accidentes de bicicleta o algún trauma, un choque vehicular o algo que nos dé súbitamente el área abdominal, podemos, ¿verdad?, desarrollar pancreatitis. Al páncreas también, un órgano vascular, si hay un cambio en presiones súbitas en el cuerpo o una infección sistémica severa, puede bajar su frío vascular a la área del páncreas y puede ocasionar, ¿verdad?, un evento isquémico o como si fuera un tipo de infarto hacia la área del páncreas. Se pueden hacer CT scan, se pueden hacer MRIs, resonancia magnética o tomografía computarizada, ¿verdad?, para ayudarnos a hacer este diagnóstico y así darle seguimiento a los pacientes. Y entiendo yo, ¿verdad?, la pancreatitis como parte de mi entrenamiento. Es una condición que de verdad requiere mucha atención médica y seguimiento, ¿verdad?, de cerca a este paciente y cómo el paciente va evolucionando
ya que puede complicarse con otras cosas, ¿verdad? Como esa inflamación aguda puede infectarse y llevar a lo que se llama, ¿verdad? Una pancreatitis complicada, puede desarrollar ciertos quistes, pseudoquistes, fístulas, entre otros, que uno, ¿verdad?, debe siempre estar pendiente y estar de acuerdo con este, ¿verdad?, estar pendiente de este paciente en un seguimiento cercano. Tiendo y ocurrimos las bases, ¿verdad?, de la pancreatitis y la gastritis. Me gustaría, ¿verdad?, abrir este momento para el público. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, las cuales yo pueda aclarar, estoy más que receptivo para contestarla. Me hacen una pregunta, muy buena pregunta, doctor, ¿la gastritis podría darme dolor lumbar? Mira, no, la gastritis usualmente no se asocia con el área del dolor lumbar. Si la gastritis o problemas en el estómago pueden tener dolores, ¿verdad?, referidos o áreas, ¿verdad?, que inervan los mismos nervios que salen del área de la columna vertebral. Usualmente el área abdominal se asocia al área torácica en cuanto a la columna vertebral. O sea, sería como a mitad de espalda más o menos el área lumbar. Ya en la última área, casi llegando a la cadera, usualmente no necesariamente es asociada a la gastritis. Muy buena pregunta. Si tengo enfermedad por la bacteria Helicobacter pylori, ¿puedo desarrollar pancreatitis? Mira, la respuesta es que no necesariamente la Helicobacter pylori se asocia a pancreatitis, ¿verdad? La Helicobacter pylori sí se asocia a un dolor bien parecido a una pancreatitis, porque es un área, un dolor en la misma área de donde puede haber la pancreatitis, que es el área del epigastrio o el área de la boca del estómago. El Helicobacter pylori, aparte de gastritis, sí se asocia a mucha molestia, mucho dolor, mucha sensación de inflación, lo que conocemos como, ¿verdad?, como dispepsia, o el sentido, ¿verdad?, de sensación de distensión sin estar así de lleno, lo que conocemos, ¿verdad?, como el bloating. Así que sí, el Helicobacter pylori puede como enmascarar un episodio de pancreatitis o simular, ¿verdad?, un área de dolor parecida, pero de que la infección del Helicobacter pylori se asocie a pancreatitis directamente. El reflujo puede ser ocasionado por la gastritis. Un paciente en ese evento puede ahogarse. Sí, muy buena pregunta. El reflujo puede ser por la gastritis. La respuesta es que sí. La gastritis, como le dije al principio, tiene diferentes manifestaciones. Entre ellas, una de ellas es el reflujo, ¿verdad? Puede ser un reflujo ácido o no ácido, en donde hay diferentes tipos de manifestación, y entre ellas, una de ellas es lo que se llama la manifestación extragastrointestinal, ¿verdad? Que hay pacientes que, por ejemplo, van a ver a un especialista en oído, nariz y garganta y le dicen: doctor, tengo cambios en la voz, no, estoy hablando más ronca del usual, esta es mi voz. Y cuando el doctor especialista en oído, nariz y garganta la examina, lo que ve es un área inflamada, un área roja, ¿verdad?, que es consistente con cambios de reflujo ácido que llega hasta aquí, hasta el área de la garganta, y puede en el paciente manifestarse de esa forma. Si el evento es severo, ¿verdad?, si la acidez es crónica o es severa, puede llevar a desarrollar esofagitis, que es inflamación en el esófago, o puede llevar a desarrollar, en casos más severos, lo que se llama un anillo de Chatsky, que es simplemente un cambio de esófago para protegerse de tanta acidez. Produce una especie de anillo de tejido fibromuscular, donde el paciente, cuando come, se puede quedar la comida estancada debido a esa misma acidez que está produciendo. El primer paso sería tratar la acidez para prevenir que estos síntomas sigan, ¿verdad?, sigan ocurriendo. Y trabajamos directamente con el anillo de Chatsky, ¿verdad?, ya sea por medio de biopsia circunferencial o ya sea por medio de dilatación, para poder abrir y que el paciente trague mejor.
¿La gastritis puede darle colitis ulcerosa o Crohn's a una persona? La respuesta es que no, pero sí, si la ponemos de otra forma, la respuesta sería que sí. Ejemplo, la gastritis no da colitis ulcerosa ni da Crohn's, pero sí la enfermedad de Crohn's, si la tenemos, puede dar manifestaciones gástricas. La enfermedad de Crohn's es una enfermedad autoinmune, la cual puede afectar todo el tracto gastrointestinal, ya sea desde la boca hasta el ano. Puede haber manifestaciones de ulcerosa, puede haber manifestaciones de gastritis, puede haber lo que se llama granulomas, que es una manifestación clásica de la enfermedad de Crohn's. Se pueden depositar en el área del estómago y sí pueden dar problemas. Inclusive la enfermedad de Crohn's sí también se ha asociado a procesos inflamatorios, como hemos hablado, ¿verdad?, de úlceras y de pancreatitis. Tremenda pregunta. ¿El reflujo por gastritis puede darme cáncer de esófago? Tremenda pregunta. Siempre la escuchamos también en la clínica y la respuesta es que sí. El reflujo crónico, usualmente pacientes mayores de 40 años de edad, si el reflujo es crónico, cuando nosotros hacemos la endoscopía, podemos ver cambios de reflujo crónico. Esto se llama, lo que se llama el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una manifestación esofágica donde el tejido que se ve usualmente en el esófago cambia su forma, cambia su color, y lo vemos, ¿verdad?, justamente en el área de unión del esófago y del estómago. Cuando vemos estos cambios, son diagnósticos. Para el esófago de Barrett siempre tomamos biopsia, y aunque rara vez, el esófago de Barrett puede transformarse en lo que se llama displasia, que es lo que viene antes del cáncer, y finalmente en un cáncer. El adenocarcinoma de esófago, que es uno de los tipos de cáncer de esófago, es altamente asociado al esófago de Barrett. ¿Y qué es lo que llevó al esófago de Barrett? Una acidez o un reflujo crónico que tenía el paciente todo el tiempo, era manifestándose hacia el área del estómago, hacia el área del esófago, no tratado. Y sí, puede llevarlo. Hay otros tipos de cánceres del esófago, como el tipo de cáncer escamoso. Ese es más común, se asocia, ¿verdad?, a pacientes con fumadores o pacientes que toman alcohol. Usualmente estos pacientes también tienen el factor de riesgo de que fumar y tomar alcohol te pueden predisponer a la acidez. Así que volvemos, si la acidez produce el tipo, puede producir diferentes tipos de cáncer de esófago. Específicamente, el más común y asociado es el adenocarcinoma después de unos cambios crónicos de esófago de Barrett. Tremenda pregunta. Muy bien, me notifica la producción que no tenemos más ninguna pregunta. Espero haber aclarado sus dudas, espero haberlos ayudado. Si tienen alguna pregunta sobre lo que es gastritis, sobre lo que es pancreatitis, actualmente estamos localizados en Rexville, en Bayamón. La dirección es Urbanización Rexville, calle 1111-00959. Nos pueden buscar en Google Maps como Dr. X Vázquez, gastroenterólogo, aparece. Podemos buscarlo en las redes sociales: Instagram, Dr. X Vázquez, gastroenterólogo; Facebook, Dr. X Vázquez, gastroenterólogo. Nos puede llamar al 787-905-7383. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Un sábado al mes también nos encontramos abiertos. Así que para ustedes lo que necesiten, pueden sacar su cita, pueden llamarnos, pueden escribirnos por las redes sociales. Como ustedes deseen, aquí estamos para servirles. Y para lo que podamos ayudar, siempre estamos. Quiero agradecer a Medicina y Salud Pública por tenerme en el día de hoy. Quiero agradecerle a todos ustedes los que hicieron las preguntas, a todos los que nos escucharon, los que nos están viendo. Cualquier duda o pregunta, no duden en escribirme, no duden en llamarnos. Estamos aquí para servirles. Muchas gracias y que tengan más tarde. Doctor, además del medicamento, ¿qué otras recomendaciones nos da para evitar el reflujo? Muy buena pregunta también. Para el reflujo, ahí existe lo que se llama las modificaciones en la vida, donde se dice lifestyle modifications. Es lo más importante para el paciente.
Siempre se recomienda una dieta baja en grasa, baja en irritantes. Hay que tener mucho cuidado con las salsas, específicamente las salsas rojas, todas las cosas que vengan en sopas, en guisos. Tenemos que tener cuidado, contiene mucha salsa de tomate y eso, ¿verdad?, es irritante para el estómago. Siempre se dice evitar los cítricos, la menta, el café, el chocolate. Son cosas, ¿verdad?, también bien irritativas, el pique. Evitar los antiinflamatorios, como los que ya hablamos, ibuprofeno, Advil, Motrin, etc. El paciente siempre, siempre, siempre tiene que bajar de peso. El bajar de peso es lo que más ayuda al paciente para evitar complicaciones y síntomas de reflujo crónico. Siempre se establece que el paciente debe hacer una rutina de ejercicios, ¿verdad? Nada muy agresivo, sí debe por lo menos caminar 30 minutos 5 veces a la semana. Esto va a ayudar a que el estómago, ¿verdad?, tenga una mejor digestión y el paciente se sienta mejor. Y así el paciente evita los síntomas de reflujo. Hay que elevar el respaldar de la cama. Muchos pacientes, lo que me dice el doctor, duermo con dos almohadas porque tengo mucha acidez, mucho reflujo. Eso no es lo correcto. Eso lo que le va a dar es un dolor de cuello o le va a tener espasmos. Lo ideal sería levantar un poquito el respaldar de la cama, ya sea con, ¿verdad?, con un bloquecito, un cuartoncito de madera. Cualquier cosa que eleve un poquito la base de la cama, donde ponemos la cabeza, eso para nosotros no lo vamos a notar, pero sí el estómago logra eso, porque durante la noche estamos ayudando, ¿verdad?, a la gravedad, a que mueva la comida hacia adelante y evitar el reflujo. Debemos comer por lo menos 2 horas y media antes de estar sedentario en la casa, nuestra última comida del día. Ejemplo, si nos acostamos a las 7 de la tarde a ver las noticias, nuestra comida debe ser por lo menos a las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque durante ese periodo de 2 horas estamos un poco más activos en la casa, ayudamos, ¿verdad?, a que la comida, ¿verdad?, pase hacia adelante. Y así cuando nos acostamos, ya la comida está un poquito más digerida, evitamos que siga el reflujo hacia arriba. Y también se recomienda que el paciente debe dormir sobre su lado izquierdo o sobre su hombro izquierdo. Esto ayuda a que la gravedad, ¿verdad?, nuevamente por la noche mejore el proceso de digestión, ¿verdad?, de la comida hacia adelante. Otras preguntas, sí, seguro, adelante. Las diarreas acuosas pueden ser por la gastritis. En ciertos casos, si el estómago está muy inflamado, la respuesta es que sí. En ciertas ocasiones, si tenemos, como les dije anteriormente, un tipo de úlcera, si tenemos algún tipo de infección, ¿verdad?, por diferentes bacterias y la inflamación es severa, la digestión se va a ver afectada y el paciente sí podría manifestarse con diarreas, ¿verdad?, secundarias o episodios de inflamación o de gastritis. No obstante, ¿verdad?, las diarreas usualmente son algún síntoma del tracto gastrointestinal bajo, como se llama el colon, ¿verdad?, o el intestino grueso, que también debería ser evaluado si el paciente sufre de diarrea. ¿Cuál es la diferencia entre gastritis y esofagitis? Muy importante, la gastritis es inflamación de la mucosa del estómago, ¿verdad? Estamos hablando del estómago. El esófago es el tubo de tragado que une, ¿verdad?, el área de la epiglotis con el área del estómago. Cuando la gastritis, que es la inflamación del estómago, es severa, puede dar lo que se llama esofagitis, ya que están subiendo los contenidos del estómago hacia arriba, y entonces eso es lo que se llama una esofagitis. Así que la diferencia de esofagitis es inflamación del área del esófago secundaria a una inflamación de área del estómago o de gastritis. ¿Cuándo sé que debo cambiar de antiácido? Muy buena pregunta. Siempre nosotros usualmente damos un plan si es una acidez no complicada, ¿verdad? Significa que no tiene síntomas de alarma como hablé anteriormente. Usualmente damos de 2 a 4 semanas de un antiácido. Si el paciente no consigue la mejoría deseada, lo primero antes de cambiar un antiácido es corroborar que lo esté tomando correctamente. Y me explico. Los pacientes cuando están tomando
omeprazole, pantoprazole, prilosec, prevacil, nexium, segeril, cualquiera de ellos que sean de la familia de los azoles, que son los inhibidores de la bomba de protones, ¿verdad? Los inhibidores de la bomba de ácido, este medicamento tiene que ir por lo menos media hora antes de su desayuno. Y es la forma correcta de tomarlo. Los pacientes que lo toman después de la comida o justo antes de comer no van a conseguir la dosis ni el beneficio óptimo del medicamento como nosotros esperamos. Si el paciente lo está tomando correctamente, lo próximo sería evaluar si está tomando antiinflamatorio o algún otro medicamento que pueda ocasionarle daños en el estómago. Si no es así, podríamos considerar optimizar o subirle la dosis al paciente por unas 2 a 4 semanas más. Si el paciente no mejora, a pesar de estarse tomando bien y en dosis óptima, entonces consideraremos cambiarlo. O si el paciente, mientras está en el medicamento, desarrolla algún síntoma de alarma. Muchas gracias nuevamente, Medicina y Salud Pública, por tenernos aquí. Esperamos, ¿verdad?, poder seguir compartiendo con ustedes, llevando un poquito de conocimiento, aclarándoles sus dudas. Y cualquier cosita nos puede conseguir nuevamente, Rexville, Bayamón, al 905-7383 o en las redes sociales como Dr. Eki Vázquez, gastroenterólogo, Instagram o Facebook. Estamos para servirles de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, lunes a viernes. Muchas gracias.